permitirnos que exponga este tema y puede iniciar en este momento. Hola, muchas gracias por la invitación. Ya les voy a compartir acá mi presentación. Como decías, yo soy neuropediatra especialista de OMI, estoy basado en OMI actualmente. Y vamos a comenzar. Como decía Diego en la presentación anterior, las enfermedades raras tienen unos grandes retos. Y el diagnóstico suele ser muy difícil por el tiempo que tarda en lograrse. Estos son mis conflictos de interés. Y vamos a comenzar con la agenda del día de hoy. Y quiero comenzar pues, con las características generales de la CLN2 o enfermedad de Batten, o lipofuscinosis ceroide neuronal tipo 2. Se conoce con muchos nombres, pero vamos a tratarla como CLN o como Batten. La CLN2 tiene una incidencia baja, muy baja, no es muy bien conocida, hay muchos datos diferentes en diferentes publicaciones, pero pues se ha aceptado en las publicaciones más recientes que su incidencia puede ser entre 6 y 8 recién nacidos vivos por cada 100.000 a nivel mundial. A nivel Colombia, la información y esta data no está disponible aún. Pero estamos trabajando en eso. Esto es una enfermedad muy importante en cuanto a que es una de las causas principales o quizá la principal causa de demencia en niños y adolescentes. Y se caracteriza por una tríada clásica que suele ser una tríada de cuatro cosas, si es que hay demencia o retraso en el desarrollo o retroceso en el desarrollo. Hay crisis epilépticas que en el fenotipo clásico de la enfermedad se presentan entre los 2 y los 4 años y hay pérdida de visión. Y el cuarto elemento son los movimientos anormales, particularmente la ataxia. ¿Cómo se presenta la enfermedad? Pues es una enfermedad de herencia autosómica recesiva. Ambas copias del gen de CLN2 o TPP1, que es tripeptilpeptidasa 1, la enzima implicada, deben contener una variante patogénica. No tiene que ser la misma, puede ser una heterocigosis en trans. Sin embargo, las dos deben tener una variante patogénica. Esto es la fisiopatología en resumen y en general de muchas de las enfermedades lisosomales. Hay una falla en una enzima. Esta enzima, en este caso, la tripeptilpeptidasa 1. Esta enzima es incapaz de degradar su sustrato, que no es del todo conocido. Este sustrato se acumula, que es un lipopigmento, que es la lipofuscina, y con el tiempo, como en las otras enfermedades lisosomales, ocurre disfunción de la célula con muerte de la neurona y con la consecuente clínica que se puede presentar según lo que esté pasando. Hay algo interesante con la actividad de la tripeptilpeptidasa 1 y es que al nacimiento no hay actividad de la enzima. Por eso la clínica no se presenta tan tempranamente, sino que empieza más o menos a los 2 años o un poco antes la clínica, porque la actividad en condiciones normales está en lo máximo esperado cerca de los 2 años, pero cerca del año está más o menos en un 50% de lo esperado. De manera que esa es la razón por la cual no inicia tan temprano la clínica. Y también esa es una de las razones por la cual hay fenotipos atípicos. Y de eso es lo que vamos a hablar ahora, la variabilidad y los fenotipos que tiene esta enfermedad. Como les decía, el atraso del lenguaje o en la diapositiva que les mostraba antes, la demencia, que es el paso final de ese atraso del lenguaje, es el primer elemento que se presenta. Casi siempre ese atraso del lenguaje se pasa por alto y por eso se demora un poco más el diagnóstico, hasta que aparecen las crisis epilépticas entre los 2 y los 4 años, como decía en el fenotipo clásico, y progresivamente la pérdida de habilidades de la visión, motoras, cognitivas, y la aparición de movimientos anormales, inestabilidad, ataxia.
Comencemos con el retraso del lenguaje. El retraso del lenguaje no solo para CLN2, sino para muchas enfermedades, incluso no para enfermedades neurodegenerativas, ni genéticas, ni raras. Es muy importante en la práctica médica diaria de la pediatría. En esta enfermedad, más del 80% de niños presenta atraso tempranamente. Y de hecho, finalmente, todos presentan atraso o retroceso. ¿Cómo se definiría un retraso del lenguaje? Pues, normalmente uno usa las escalas pertinentes para la edad de desarrollo. Sin embargo, como una pista rápida, podemos recordar que las primeras palabras no las diga a los 18 meses o más, es atraso. Que las frases de dos palabras a los 24 meses o más todavía no las ha dicho. O que las frases completas a los 36 meses todavía no las ha dicho. Es un indicador importante de atraso en el lenguaje. El segundo ingrediente aquí sería las crisis no provocadas o las convulsiones. Digo crisis porque no todas los eventos son convulsivos. Hay múltiples etiologías de las crisis. La mayoría se presenta entre los 2 y los 4 años en el fenotipo clásico. Pueden ser febriles y usualmente se desarrolla una epilepsia refractaria, progresivamente refractaria, muy difícil de manejar. Como tiene múltiples semiologías, también es difícil la evaluación semiológica, pero puede tener mioclonías, atonías, ausencias atípicas, crisis tónicas, de todo. Pero pues se ha clasificado esta enfermedad dentro de las epilepsias mioclónicas progresivas, entonces las mioclonías son un elemento fundamental en la enfermedad. Y los otros síntomas neurológicos que incluyen ataxia, muy importante, espasticidad no tan frecuente y otros movimientos involuntarios, distonías, coreas. Pero de todo esto, el más frecuente que hemos visto en nuestra práctica y en los estudios que hemos realizado es la ataxia. Y esta es la progresión de la CLN2 clásica. Entonces comenzamos antes de los 2 años con retraso del lenguaje, luego retroceso hasta que pierde el lenguaje por completo cerca de los 5 años. Las convulsiones, como les decía, entre los 2 y los 4 años, inician, reciente aparición para ese momento, y después se hacen intratables, y van apareciendo otros síntomas cognitivos, con la demencia, que es su último paso, la ataxia y pérdida de movilidad posteriormente, mioclonías no epilépticas y otros movimientos anormales como la distonía o posturas como la espasticidad, el deterioro visual progresivo hasta la pérdida visual completa y la muerte muy temprana. Vamos a hablar, para que entendamos el resto de la charla, de esta escala de valoración clínica. Es una escala muy sencilla. Hay muchas escalas, pero voy a hablar solo de esta que es la más sencilla que hay. En la que se ven solamente 2 dominios, el dominio motor y el dominio del lenguaje. Y cada uno de estos se califica entre 0 y 3 puntos, siendo 3 puntos el mejor puntaje. O sea, para un total de 6 puntos en esta escala. En el lenguaje... El lenguaje debería ser normal, inteligible, completamente apropiado para la edad. Pues el 0 es que no hay palabras, y igualmente en el dominio motor, sin ningún problema, sin ataxia prominente, o hasta el 0, donde ya no puede caminar. Y usando esta escala podemos ver cómo es la progresión de la enfermedad. Entonces, viendo la sumatoria de los 2 puntajes del lenguaje y motor, que llega hasta 6, pues comienzan los niños en 6, van perdiendo y rápidamente hay una pendiente muy pronunciada que lleva a un deterioro grave en el que puede encontrarse incluso menos de un punto unos 2 años después o 3 años después del inicio de la enfermedad en el fenotipo clásico. De manera que el pronóstico de esta enfermedad es muy malo porque la progresión es devastadora, es muy, muy rápida. Y este es un ejemplo de cómo progresa la enfermedad. Estos son un grupo de hermanitos, un niño, Noah y sus hermanitas. Noah para entonces tiene 4 años. Ahí está Noah caminando. Y poco después, unos meses nada más,
Ya, ya es incapaz de caminar. Con una ataxia evidente. Ok. Ahí en ese momento ya tiene una epilepsia grave con atonías, por eso el casco. Y ya a los 6 años, la progresión muy severa, con pérdida total de habilidades de deglución, de marcha, de movilidad. Y ahí ya tiene 8 años, estaba así ya desde los 6 años con esa progresión. Entonces, en menos de 2 años, tuvo esa progresión tan grave. Por lo tanto, pues, el diagnóstico es urgente. Aquí superponemos las dos imágenes en donde vamos viendo el deterioro motor, cognitivo y visual muy rápido. Y a los 6, 7 años ya pérdida completa de todas las habilidades. Normalmente el diagnóstico se hace cerca de los 5 años o incluso después. Y la primera convulsión y el retraso en el desarrollo del lenguaje comienzan pues mucho antes. Entonces hay un tiempo muy largo entre los primeros síntomas y el diagnóstico. Y para ese momento pues ya se ha perdido gran cantidad de las habilidades del niño. Por lo tanto ya eso es irreversible. De manera que la invitación es que se hagan los diagnósticos muy muy rápido en estas enfermedades neurodegenerativas que no tienen reversa. Y en cuanto a fenotipo atípico, hemos visto en Latinoamérica principalmente que hay otras manifestaciones clínicas diferentes a estas que les he presentado, en las que se presentan un poco más tarde, con unas manifestaciones muy floridas, con muchas características diferentes, que incluyen dificultades en el lenguaje, principalmente eso. Es en este estudio que se hizo en toda Latinoamérica, en los pacientes, en la cohorte más grande de pacientes con enfermedad atípica, se encontró que había dificultades de lenguaje pues, en todos, deterioro cognitivo en la gran mayoría, atrofia cerebelosa, convulsiones, ataxia y estos síntomas pues, en orden descendente, hasta la parte de abajo de la gráfica en donde vemos que la pérdida de visión no es tan frecuente, vemos que los síntomas visuales son un poco menos prevalentes en este fenotipo, sin embargo las convulsiones, el deterioro cognitivo del lenguaje y la ataxia sí son de lo más importante para hacer el diagnóstico en la enfermedad. Y la presentación en estos pacientes también está por síntomas. En esta línea se vería la media de aparición de los síntomas. Y pues esta es la gran variabilidad, donde una máximo de aparición y un mínimo de aparición acá en este punto. Entonces vamos a ver las medias. La media de aparición de las convulsiones es la más temprana, cerca de los 6, 7 años. Y así gradualmente van apareciendo otros síntomas. Y como les digo, los más importantes de ellos son las convulsiones, la ataxia y las alteraciones cognitivas, que es lo primero que aparece. Acá comparando los dos fenotipos en nuestra experiencia, en los pacientes que hemos tratado, el fenotipo muestra un poco más de tiempo para la progresión. Hay un descenso más o menos rápido, pero luego algo de estabilización, pero va bajando lentamente las habilidades y el puntaje es de LN2. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico de la enfermedad? ¿Cuáles son las piedras angulares? Pues la resonancia es aparte de la clínica y de los síntomas que hemos dicho, la resonancia magnética, porque hay atrofia del cerebelo que es muy prominente en la enfermedad. Acá podemos ver en el izquierdo una resonancia de un niño sano, en la imagen de la mitad un niño con fenotipo atípico y en la derecha un niño con fenotipo clásico. Como vemos, la atrofia cerebelosa es muy importante en el paciente con fenotipos clásicos y atípico, aunque es más prominente en el fenotipo clásico, y la atrofia supratentorial también es más evidente en el fenotipo clásico. En el atípico se presenta, aunque un poco menos evidente. Casi todos los niños en algún momento van a tener atrofia cerebelosa por la enfermedad. Esta media edad de 11.5 años es
cuando aparece la atrofia cerebelosa en los niños de fenotipo atípico. En los fenotipos clásicos, esta aparición es mucho más temprana. Y cerca del 50% pueden tener otros hallazgos, como las hiperintensidades periventriculares. Aquí vamos a ver. Entonces, tenemos cuatro pacientes diferentes. Los tres primeros son de fenotipo clásico, el último es de fenotipo atípico. Pero todos tienen hiperintensidades periventriculares, como podemos ver acá. Entonces, en nuestra muestra, pues todos tuvieron la hiperintensidad. Sin embargo, en las muestras mundiales se ha visto que cerca de un 50% tienen este hallazgo. Y la atrofia cerebral también es muy importante. Como vemos en esta gráfica, estos son pacientes con CLN2 y estas son personas sanas en las cuales el volumen del cerebro se mantiene y la el grosor de la corteza se mantiene de forma estable en el tiempo. Sin embargo, en los niños con CLN2 hay una importante atrofia y muy rápida, como se puede ver acá en esta imagen. Segundo elemento, el electroencefalograma. La respuesta fotoparoxística es un elemento muy importante en el diagnóstico de la CLN2. ¿Y qué es eso? Normalmente, el electro pues, comienza sin hallazgos patológicos de importancia. Progresivamente van apareciendo alteraciones en ritmos de fondo y actividad epiléptica. Pero en todos esos puntos, si uno le hace la estimulación con luz intermitente a baja frecuencia, que esa es una práctica común, de todas formas casi siempre se hace, o un electro de buena calidad debe tener incluida fotoestimulación, y más aún fotoestimulación de baja frecuencia, se pueden encontrar estos hallazgos. Acá en este encefalograma de una paciente que, de este hospital, vemos que en esta fotoestimulación a un hertz, se ve que se desencadenan descargas epilépticas durante la fotoestimulación a baja frecuencia. Igualmente sucede a 2 hercios. Entonces es importante como un marcador de la enfermedad. Entonces vimos resonancia, atrofia cerebelosa, electroencefalograma, con alteraciones de ritmo de fondo, actividad epiléptica y sobre todo con respuesta fotoparoxística a baja frecuencia. Por otro lado, la visión nos va a mostrar degeneración de la retina, que se va a representar en que los potenciales evocados van a estar alterados con pérdida de la conducción. El electroretinograma con baja amplitud por pérdida de las células de la retina y la tomografía de coherencia óptica que nos va a mostrar anatómicamente que la retina sí ha perdido efectivamente espesor. Entonces, se propone un algoritmo de diagnóstico recomendado de la CLN2 en el cual en pacientes con crisis de inicio reciente o ataxia más retraso en el desarrollo, y que, bueno, si tienen epilepsia, digamos que ese es el criterio de inclusión principal. Si tiene epilepsia de ese grupo, y además puede que tenga con fotoestimulación intermitente actividad eléctrica normal con fotoestimulación a baja frecuencia, digamos que tenemos unas sospechas principales. Si es sospecha en epilepsia, como sin nombre, la recomendación es hacer un análisis de panel molecular de epilepsia. Si tiene una alta sospecha de CLN2 porque tiene los otros signos que vimos, la atrofia, porque tiene la fotoestimulación, porque tiene la clínica, la ataxia, todo eso, pues hacemos un estudio enzimático. Y otra CLN, pues que hay otras, muchas más, se puede realizar un estudio enzimático específico o un panel molecular. En todo caso, en cualquiera de los escenarios, un panel molecular de epilepsias es una buena opción. En el diagnóstico, la dosificación de la actividad puede ser el primer paso, según el escenario, en el cual vamos a ver la actividad enzimática de la enzima tripeptidilpeptidasa 1. El segundo paso sería, si ya tenemos una actividad baja de la enzima, podríamos hacer una secuenciación del gen de CLN2, que está en el cromosoma 11, que incluya los exones y los centrones, y que se hagan los dos alelos, porque necesitamos, como recordemos, necesitamos las dos copias alteradas. Pero una buena opción que ha aparecido recientemente es el panel genético, que podría estar indicado en pacientes con crisis epilépticas y ataxia de etiología desconocida, pues no si tiene una lesión o un antecedente, claro, pues no está indicado, pero si es de etiología desconocida y además tiene retraso en el desarrollo, el panel genético podría estar indicado. De hecho, se han hecho estudios
medicina de precisión y paneles genéticos de epilepsia. En estas gráficas lo que vemos son estudios moleculares positivos. Entonces, en un estudio de epilepsia en el que hicieron en 9,769 pacientes con epilepsia paneles genéticos, se encontró que en cerca del 25%, del 15%, perdón, había alteraciones en el panel genético, dio un rendimiento diagnóstico de cerca del 15% para todos. Sin embargo, si tenían alguna alteración adicional, o sea, una comorbilidad, por ejemplo, ataxia, por ejemplo, retraso en el desarrollo, autismo, discapacidad intelectual, el rendimiento diagnóstico era más alto. Entonces, pues la invitación es que no solo con epilepsia se haga el panel genético, sino una epilepsia con comorbilidades, o sea, muy sospechosa, digamos, de enfermedad genética. Y entonces, ¿qué impacto tiene la medicina de precisión? Pues resulta que de todos estos paneles, estos eran de posibilidad de medicina de precisión. Y estos con emergencia, con, digamos, posibilidades emergentes. ¿Qué posibilidades? Pues, digamos que en una epilepsia, si usted tiene una alteración, por ejemplo, Dravet, entonces tiene contraindicaciones de medicamento, que sería este grupo. Entonces ya no le voy a dar bloqueadores de canal de sodio. Otro de los resultados fue indicaciones de antiepilépticos. Entonces, tiene una epilepsia específica, por lo tanto, le voy a dar determinado antiepiléptico. Y otro grupo, que fue el menor, pero muy importante, es de otros tratamientos bioquímicos. Por ejemplo, reemplazos enzimáticos. De manera que es importante en la medicina de precisión el estudio genético. Aquí vemos algunos de los ejemplos. La mayoría pues, fueron canales iónicos y sobre todo el SCN1A, que es el canal de sodio y es como el gen más importante en epilepsia. Sin embargo, acá también se encontró TPP1 en algunos de estos pacientes. Entonces, no es una cantidad despreciable. Teniendo en cuenta que la mayor parte de los casos, el 50%, eran casi todos pues, de genes asociados con canales iónicos. En nuestra experiencia hemos encontrado en paneles genéticos algunas alteraciones importantes patológicas. De hecho, se hizo diagnóstico de una lipofuscinosis ceroide tipo 2 con un panel genético en un paciente que resultó ser homocigoto para una mutación. También hemos encontrado otras alteraciones, una gangliosidosis. Esta se confirmó después con estudio enzimático porque el reporte era indeterminado, de significado incierto, SCN1, encefalopatías epilépticas, estalafora. Así, digamos, no solo para CLN2, sino para muchas enfermedades, muchas epilepsias y muchas epilepsias progresivas, es importante el estudio genético. Entonces, las recomendaciones del último consenso en diagnóstico y tratamiento es, pues, haga paneles genéticos, haga el estudio muy temprano. El estudio también puede ser por el lado de la vía de la actividad enzimática más la confirmación molecular. ¿Y esto en quiénes? Pues en los pacientes con retraso en lenguaje, ataxia y epilepsia. Pero puede ser, digamos, ataxia o epilepsia más retraso en el lenguaje. Entonces vamos a ver cómo es que se manifiesta la enfermedad en la vida real. Acá tenemos un primer caso de una niña que hoy tiene 8 años, que a los 30 meses comenzó con crisis focales, con crisis de múltiples semiologías, y que ya para ese momento tenía atrofia cerebelosa y electroencefalograma con encefalopatía epiléptica, aunque sin alteraciones en la fotoestimulación. Progresivamente empezó a tener ataxia, y se puso valproico, tuvo más ataxia y no se controlaron las crisis. ¡Baila, mayaca! Pero ya a los 4 años, con limitación para la marcha, donde tenía incapacidad para caminar sin apoyo. Y se ve aumento el polígono de sustentación y ataxia. Aquí a los 6 años, con evidente ataxia, se logra mantener sentada, pero está inestable. De abuelito Gustavo para mí. Y aquí con dismetría, sin lenguaje y con limitación en el desplazamiento. Esta niña se estudió
Con el estudio enzimático, inicialmente la actividad enzimática fue indetectable. Luego se hizo el estudio molecular y a los 4 años tenía el diagnóstico de CLN2. Esta es la niña. La progresión de la resonancia, como vemos, del 2016 al 2017, una importante progresión en la atrofia cerebelosa, que se estabilizó después del 2018, cuando ya estaba en tratamiento. Entonces, al seguimiento, durante el tratamiento ha tenido estabilización de la enfermedad, con unas leves mejorías en los agarres finos, ha estado libre de crisis, ahí dice más de 3 meses, pero lleva más de 2 años sin crisis. Y bueno, es capaz de deglutir, no tiene disfagia con algunas de las texturas y está estable. Ahí ya tiene casi 8 años en ese video. Aquí está ella. Está bastante estable. El siguiente caso es un paciente con fenotipo atípico que inició, como vemos, un poco más tarde, entre los 4 y 5 años, alteraciones del lenguaje y cognitiva. A los 7 años convulsionó por primera vez, se inició también valproico, también tuvo ataxia y temblor, entonces se atribuyó al valproico en ese momento. Dale, dale, Santi, dale, hola. ¿Cómo están? Dale, hola. Dale, ¿cómo están? Bien. Saludos a todos. Saludos a todos. Acá podemos ver, pues, algo de dificultades en el lenguaje. Fue el día de la primera convulsión, cuando tenía 7 años. Entonces ya tenía disartria táxica. Pero pues no tenía muchos más hallazgos, por lo menos no a nivel motor, pero sí retraso en el desarrollo. Esto era antes, sin dificultades motoras, con muy buena motricidad gruesa. Caminando normal. Y aquí a los 10 años... aumenta el polígono de sustentación. Otra vez para acá. Salta para allá. Muchas limitaciones en la motricidad gruesa y dificultades cognitivas. Sí, se entra con 2 años. ¿Cuántos años tienes? 10 años. ¿En qué curso estás? De tercero. ¿Cómo se llama tu colegio? ¿Cómo se llama? Ya no sé. ¿No? ¿Cómo se llama la ciudad en que vives? Colombia. ¿Y la ciudad? Colombia. Okay. Entonces, disfunción cognitiva, dismetría, ataxia, disartria táxica. Entonces, llega aquí al hospital a los 10 años ya con esa clínica. Y se sospecha, pues, la CLN2, se suspende el valproico, queda con levetiracetam, se controlan las crisis. Aquí vimos, esto en el 2018 fue cuando consultó, ya tenía atrofia cerebelosa. En el 2016 había consultado en otros hospitales, esta resonancia estaba reportada normal, pero pues viéndola retrospectivamente sí se ve algo de atrofia cerebelosa, pero pues muy, muy leve, que evidentemente ha tenido progresión. Aquí en axial y sagital es muy evidente la atrofia cerebelosa. Eso se ha estabilizado. Entonces se comenzó el estudio con actividad enzimática, que fue también indetectable, y se continuó con el estudio molecular, que mostró dos variantes diferentes. Una interesante en el intrón 7, que probablemente es la que está asociada con que el niño tenga un fenotipo un poco menos severo. Pero también hace que sea muy importante el estudio intrónico, ¿no? Esta es la hermanita, para ese momento tenía 2 años. Saltando como conejo. Asintomática, perfecta. Saltando como conejo. Pero, excelente. Ahora aquí vamos para otro punto. Vamos a correr allá. Que es la el, asesoría, el asesoramiento genético. Resulta que se hizo el estudio en esta niña asintomática, sabiendo cómo había sido la historia del hermanito que comenzó la clínica después de los 4 años, que estaba perfecto antes. Y esta niña también tuvo
ausencia de actividad enzimática con las mismas dos mutaciones. Por lo tanto, también se hizo el diagnóstico de SLN2 en esta paciente presintomática. Entonces, bueno, ¿cómo está la situación en Colombia? La primera noticia es que en Colombia hay SLN2. No sabemos cuánto, pero seguro hay. Hemos encontrado un número de pacientes. Y la otra noticia es que hay un tratamiento que ha sido aprobado por FDA y por INVIMA, que es un reemplazo enzimático, que es como el único tratamiento específico que existe para la enfermedad. Y en Colombia, aquí hicimos un estudio de los pacientes que estaban en tratamiento para ese momento, que era 2020, se hizo el estudio, que eran 8 a nivel nacional, en el que vimos cuál fue el desenlace de estos pacientes con este tratamiento, que se llama serliponasal. Este es un tratamiento interesante, tiene una vía de administración que es vía intracerebroventricular. Entonces eso hace que sea que requiera pues un alto nivel de complejidad para el seguimiento y el tratamiento de estos pacientes. Se hace cada 2 semanas. Y en los estudios internacionales se ha visto que, bueno, teniendo en cuenta las cohortes históricas, pues la cohorte, los niños sin tratamiento tenían un deterioro de por lo menos 2 puntos en unas 40 a 50 semanas. En este estudio lo que se vio fue que el 87% estaban mejor que la historia natural, o sea, habían perdido menos de 1 punto. Y que incluso el 65% no tenían ninguna progresión clínica, que era un resultado muy bueno. Pero, pues, muy pocos, o sea, estos dos tuvieron una mejoría muy leve, pero realmente no se espera que vaya a haber mejoría. Por tanto, es muy importante que los pacientes tengan un diagnóstico temprano antes que la progresión clínica sea muy grave y ya no haya nada que hacer. Entonces, lo importante aquí es el diagnóstico rápido. Estos son nuestros pacientes del estudio. Nuevamente, la escala de 0 a 6 de SLN2. Esta línea verde es el inicio del tratamiento. Acá vemos este es atípico, 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 5 atípicos y 3 clásicos. Entonces acá también es como un llamado de atención a que el fenotipo clásico no parece ser el más común en el país. Pues es el más fácil de diagnosticar, digamos, entre comillas sería el más fácil porque es clásico, es como lo que escriben los libros y todo, pero hay que estar atentos a los mismos signos, así el niño sea mayor de 2, 4 años y empiece a convulsionar después de los 6 años, no importa. Puede todavía tener SLN2. Lo que vimos acá fue que en los atípicos pues ya estaban con un deterioro y pérdida en algunas de las de los puntajes de la SLN2 y se ha mantenido estable. Esta niña pues es la niña que está asintomática, presintomática. Y estos clásicos, pues sí, como ven, los puntajes son más bajos. El único que tuvo una progresión de 1 punto puede ser que inmediatamente después del tratamiento pues ya se notó el descenso en el puntaje. En todo caso, se ha mantenido estable después de eso. Este es nuestro paciente de fenotipo clásico. ¿Cómo te llamas? Yo te dije Santiago. En el cual se ha visto estabilización de la enfermedad. Es parecido a lo que veíamos en el video de los 10 años antes del tratamiento. Eso que tiene ahí en la cabecita, pues es porque saltar. Tiene el reservorio y por ahí se administra el medicamento. Eso. ¿Otra vez? Pues pasan, se impunde y se va para su casa. Pues evidente la ataxia, ¿no? Pero como les digo, no se espera que vaya a mejorar, sino que se mantenga estable y que no vaya a tener progresión. ¿Cómo te llamas? Entonces, entre el 2019 y el 2021, ¿qué pasó con este niño? Pues el resultado enzimático, el molecular, que fueron positivos, como les mostré, se hizo la junta médica, se implantó el reservorio y el niño inicia terapia a los 10 años. Para este momento, sin progresión, sin complicaciones, sin nuevas crisis,
No va a tener convulsiones desde el inicio del tratamiento. Solo está en monoterapia con levetiracetam. Y su hermanita se mantiene asintomática. Entonces, entre los retos, pues, esta es una enfermedad que es muy rara. Y como decían en la conferencia anterior, el diagnóstico puede demorarse en estas enfermedades. Y la media de atraso de diagnóstico es de 21 meses, pero puede ser más. Y sobre todo en los fenotipos atípicos. Como vimos, este niño comenzó con clínica a los 4 años y el diagnóstico se hizo a los 10. Entonces, 6 años pasaron porque pues, es un diagnóstico muy difícil porque es un fenotipo que es atenuado, es un fenotipo que uno no se imagina que vaya a tener ese tipo de enfermedad. Entonces hay que estar alerta a cosas a combinaciones, digamos, convulsiones con otras cosas. No es tan común, o sea, contrario a lo que la gente cree popularmente, no es tan común que los niños tengan atraso en el desarrollo y epilepsia. O sea, la epilepsia la mayor parte de las veces se presenta en niños que por lo demás están sanos. Entonces, si tienen atraso en el desarrollo y más aún si tienen retroceso en el desarrollo, es un signo de alarma muy importante que puede incluso indicar la necesidad de panel genético. Asimismo, la ataxia, pues la ataxia siempre es un signo anormal. No hay que echarle la culpa al valproico. Si tienen, digamos, dudas de que pueda ser el valproico el culpable, pues suspenda el valproico y cámbiale por otro y va a seguir la ataxia. Entonces, la idea es que entre este gap, este tiempo de demora entre los primeros síntomas del diagnóstico, pues se reduzca. Más aún estar alerta porque lo primero que aparece son simplemente retraso en el desarrollo. Entonces, el retraso en el desarrollo, así todavía no tenga convulsiones, pues hay que tenerlo en seguimiento y empezar estudios. No necesariamente estudios moleculares ni sospechar enfermedades neurodegenerativas o algo así, pues depende de la clínica. Pero si ya empiezan las convulsiones, que ya es el momento cuando los niños y los papás los llevan a las consultas, pues es un poco más... más evidente la posibilidad de que se trate de una enfermedad progresiva. Vamos a hacer un repaso. Recordemos, en la resonancia hay atrofia cerebelosa, atrofia cerebral, hiperintensidad en sustancia blanca. Y bueno, aquí les doy otro dato, que es que en la espectroscopia puede haber una reducción de la relación N-acetilaspartico-creatina, pero usualmente no llegan a espectroscopia estos niños. El electroencefalograma, fotoparoxismo de en frecuencias bajas, 1 a 3 hercios. El laboratorio, no tengan miedo ni pena ni nada de pedir actividad enzimática, hay que pedirla así salga negativa. Porque va a salir negativa la mayor cantidad de las veces, pero muchos de esos niños pueden estar ahí perdidos porque no se la pidieron. El estudio molecular después de la actividad enzimática o comenzar por el lado del panel genético también. Y pues cuando ya hay diagnóstico, hacer las escalas de valoración. Yo les mencioné solamente la escala CLN2 de los dominios motor y lenguaje. Sin embargo, hay otras escalas que la escala unificada de Batten y Hamburg y otra que se llama Weill Cornell. Bueno, cuando ya tengan el diagnóstico, hay que hacerlas todas. Entonces, quiero recordarles que la CLN2 tiene muchas caras. Caminando normal. Tiene esta cara. Tiene esta cara. Como un conejo. Que va desde el niño asintomático hasta el niño grave. Excelente, ahora corriendo. Vamos a poner allá donde la mamá. Con deterioro total y pérdida total de sus actividades y de sus capacidades neurológicas. Por lo tanto, hay que estar atentos a muchas posibilidades de cómo se puede manifestar la enfermedad. Esta la voy a dejar un ratico porque tomen el dato, pueden tomar y solicitar las pruebas de, inicialmente pueden comenzar con la actividad enzimática, es muy fácil, y el laboratorio clínico BioLab les puede hacer la toma de la muestra, la cual no tiene costo para el paciente, ni para la EPS, ni para el médico, ni para el hospital. Y es muy rápida y fácil la toma de la muestra. Entonces, están invitados a tomarla. En conclusión, hay que estar alerta a los signos de alarma tempranos, sobre todo el neurodesarrollo. La solicitud de los estudios debe ser tempranamente, no hay que esperar a que el cuadro sea florido cuando ya no hay nada que hacer.
Y la epilepsia con otras características asociadas, pues debe ser un factor de sospecha alta de etiología de enfermedad neurodegenerativa. Y esta enfermedad neurodegenerativa es muy degenerativa. Es muy rápida, progresiva, catastrófica, mortal, sobre todo en su fenotipo clásico. Lo que no significa que el atípico no tenga desenlaces graves o mortales, también puede pasar, aunque se demora un poco más. Pero la muerte también puede ser temprana. Entonces el diagnóstico temprano es fundamental. Muchas gracias por su atención. Gracias, doctor Oscar. Excelente la charla. Los videos creo que es fundamental verlos y detallarlos para entender mucho más la diversidad de esta patología, cual pues agradezco de antemano esa gama de videos que nos pudo aportar. Hay unas preguntas muy buenas que creo que es importante responder. Una es, ¿cuál es la ventana terapéutica, edad o criterios clínicos para que un paciente reciba el tratamiento intratecal? Sí, el registro INVIMA dice que es para mayor de 2 puntos en la escala CLN2. O en la escala, hay una parecida que es la de Hamburg, motor y lenguaje. Entonces tiene que tener más de 2 puntos. O sea, si ya está muy avanzada la enfermedad, no hay opción de tratamiento. Mayor de 2 puntos significa que usted puede tener 6 puntos, o sea, estar presintomático, porque hay otra pregunta al respecto. O sea, no hay necesidad de esperar a que el niño empiece para tener síntomas. ¿Para qué van a esperar a que tenga síntomas si esos síntomas no van a retroceder? Mejor lo tenemos cuando el niño no tiene ni un solo síntoma y se espera que no avance y esté perfecto. Entonces, más de 2, incluso niños presintomáticos. Listo, perfecto. Bueno, ya hay otra pregunta que se respondió con esa misma. Hay otra que es, ¿cuál es la esperanza de vida con el tratamiento? Pues ese es un tratamiento de aprobación y estudio muy reciente. El estudio del New England del ensayo clínico fue del 2017. Entonces se están haciendo la evaluación con las cohortes de esos pacientes y pues todos viven. Pero digamos que es prematuro saber eso. Pero por ahora sí se ha visto que prolonga la vida, ¿no? Y que prolonga sobre todo la funcionalidad, que no es lo mismo. Digamos que no, o sea, es muy importante pues, las dos cosas, la vida, pero con calidad de vida. Y claro, correcto. Hay otra pregunta sobre. Dale, Gina. El compromiso del lenguaje en esta patología sería mixto. ¿Qué clave nos puedes indicar en el inicio de los síntomas y cuál es la dinámica de presentación en el tiempo, como lo notan los padres? Al comienzo de la enfermedad es como cualquier otra enfermedad neurodegenerativa, ¿sí? O como cualquier retraso en el desarrollo. Entonces, por eso es que no hay como una pista que le diga, ¿es esta piedra de actividad enzimática? No. Porque uno de los retos en enfermedades raras es que muchas se parecen a muchas. Entonces, como se parecen todas con todas, pues hay que hacer estudio de todo, porque ¿qué más? Paralelamente. El retraso del lenguaje o el retroceso es mixto, pero además, con el paso de la enfermedad se asocia que tiene también disartria atáxica, o sea, no solo el retraso como cognitivo, sino de la producción, la alteración en la producción del lenguaje. Entonces, pues es importante hacer el estudio de sospecha así se parezca a cualquier otra cosa. Listo, doctor. Yo creo que queda solo una última pregunta sobre el estudio en portadores. ¿Qué se recomienda en ese caso? Sí, pues en esta niña comenzamos, pues ya sabiendo que el hermano era portador y padecía la enfermedad, se hizo el estudio molecular directamente. Cuando, con esa solicitud, pues el estudio enzimático lo hacían ya como automáticamente. Entonces se hicieron los dos en una sola estudio. Pero realmente lo que yo recomendaría es hacer el estudio molecular directamente y ya. O sea, con eso ya salimos de la duda, porque si uno comienza con el enzimático, pues puede ser que haya algo de variabilidad. Pero ya sabiendo con esa historia tan importante, es mejor hacer el estudio molecular. Correcto. Voy a enviar tanto por el medio de Zoom como en el WhatsApp el link de la encuesta de satisfacción de esta charla. Doctor, muchas gracias.
De antemano, el grupo de interés en genética es un tema que queríamos tratar, que queríamos saber y conocer, porque, como nos han dicho, nosotros no diagnosticamos lo que no conocemos. Entonces, es muy importante conocer estas patologías, y yo creo que los tips o los videos que nos has mostrado van a ser importantes en un futuro de poder diagnosticarla correctamente. Muchas gracias, doctor. Le agradezco bastante la presentación, muy gráfica, excelente. Y creo que a la mayoría estoy recibiendo muy buenos comentarios, tanto en el chat de Zoom como en el WhatsApp. Muchas Bueno, gracias. gracias. Gracias por la invitación. Chao. Bueno, creo que estoy recibiendo unos mensajes de que el grupo de WhatsApp está lleno. Creo que estoy recibiendo esos comentarios. Voy a enviar un segundo link de pronto de otro grupo para los que no pudieron ingresar a este. Recuerden, por favor, llenar los